Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Miss Dora, how are Good you? evening, teacher. Oh, hello, hello. Welcome, welcome, everyone. Welcome, welcome. Thank you so much for connecting and being on time. How are you doing today? ¿Cómo se encuentran este día? Excellent. Happy. So-so. Happy. Excellent. Perfect, perfect. It's good to know. Good to know. Good to know. Mr. Osvaldo. Hello, Mr. Osvaldo. How are you doing today? Hello, good evening. Good evening. A good day. Perfect, perfect, perfect. Good to know. Good to know. Welcome, welcome. What about you, Felix? How are you doing today? Very well. Nice, 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 nice. Thank you so much. Thank you so much. All right. And Susana, what about you? How are you doing? I'm fine. I'm fine. Happy. Excellent. Thank you so much. It's really nice to know that you are happy. Thank you so much. Well, welcome everyone. As I mentioned before, I appreciate your punctuality to be here on this video conference. I appreciate that really much. We're going to get started by checking on the attendance. So when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are here. And we get started with some information about the class. Let me check on the document. All right, here it is. Here's the document. All right, let's see. Miss Dinora Lizeth Pineda. Dinora Lizeth Pineda. Not at this moment. Dora Mary Beltran. Thank you so much for your confirmation. Felix Edgardo Escobar. I'm here, teacher. Thank you. Israel Antonio Torres. Israel Antonio Torres. Probably not at this moment. Lilian Saraí Montes Galindo. Present, teacher. Thank you so much. Lizeth Marisol Flores Vallecillo. Lizeth Marisol. I'm here, teacher. Thank you so much for your confirmation. Marcela Ivonne Nerio. Marcela Ivonne. Marcela Ivonne, probably not at this moment. María de los Ángeles Hernández. María de los Ángeles Hernández. Probably not at this moment. Norman Sted Rivera. Norman Sted Rivera, probably not at this moment. Osvaldo Aristides Méndez. Present. Thank you so much. Rebecca Ivonne Rivas. Rebecca Ivonne Rivas. Probably not at this moment. Santos Bolaños Barrera. Present, teacher. Thank you so much. Saúl Alfredo Barahona. I'm here, teacher. Thank you. Susana Flamenco. Present, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno. Present, teacher. Thank you. Tatiana Yamilet Escobar. Present. Thank you. Vilma Contreras Umaña. Vilma Contreras. Probably not at this time. Walter Alberto Tánchez. Walter Alberto. Probably not at this moment. Walter Eleazar Morán. Present. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. Wilfredo Hernández, probably not at this time. Let me see. Hello.
Thank you. Yesenia Carolina Lemus. Yesenia Carolina, not at this time. And Zulma Beatriz Pérez Caldames. Present, teacher. Thank you so much. I appreciate your presence in this conference. Hello, hello. Yes, thank you. I miss Dinora too. Creo que las dos creo que ya habían pasado, no importa. Por aquí les cambio, no se preocupen. Muchas gracias. Thank you so much for being here. I appreciate your presence. Thank you. All right, perfect, perfect. All right, people, as welcome, welcome. Today, you know, we have another session for this class. I appreciate your punctuality to be here, and I am happy to see you. Good to see you that you are here on this video conference. Before we get started checking on some information, I will ask you, please, as always, to help me with the camera, please. For the people who are still missing, to check on the camera, please. I need your collaboration on the camera. Please, please, please. Remember, that is one part of the requirements that we have for this course. Thank you so much. Perfect, perfect. All right, I just have a couple of announcements to make. I want to always thank you for doing your work in the platform. I appreciate that really much. I check that the majority of you already finished and that you already have good scores. There are probably four or five people who are still missing to complete the platform. So please remember, we're about to finish on the course. So I will really much appreciate your completion for tomorrow. All right, let's take tomorrow as a deadline. Nada más para las personas que todavía estamos pendientes de finalizar la plataforma. Recuérdese que tenemos, aparte de esta sesión de este día, tenemos dos sesiones más nada más, ¿verdad? Martes y miércoles, y terminamos el curso. Les agradezco a las personas que ya terminaron la plataforma. Creo que hay 4 o 5 personas que todavía les hace falta tal vez la última tarea o la última... o su examen final del curso. Así que pedirles de favor que tomemos mañana como fecha límite para completarlo. Si puede ahora, más tarde, perfecto. Pero no lo dejemos para última hora. ¿Okay? Así que muchas gracias a todos y animarles a esas personas que faltan para que puedan completar la información en la plataforma. Right? So that was the announcement I have for you today. Let's get started by checking some information. Let me see on this. Let's see. All right, teacher. Perfect. Yes, hello, hello. Dígame. Claro. Uy, se me quedó. Excuse me. Fíjese que acabo de entrar, no sé si ya pasó lista. Yes, I already checked. No problem. At the end, I will check again. Recuerden que al final vuelvo a pasar asistencia. Y ahí si estamos presentes, ahí confirmamos. All right? Thank you so much. Okay, welcome everyone for today's session. We have session 14. We're missing only 2 sessions to finish on this course, and that is the module beginner number 3. All right? Today, we're going to be checking on the simple past, and for that one, we will check on some information about the WH questions and yes, no questions in the simple past. Let me check on this one. We're going to make a review about some information that we already covered or some information that you already checked in the platform. We are going to check on questions with did, was, and where. And I want your collaboration. How do we make, what are the elements? The elements
to create a question, a yes, no question with the verb to be. Who can tell me the order of the elements? Hello, hello. Who can help me out? Teacher. Yes, yes. Sobre la respuesta corta y larga. No, en este caso serían los elementos para formular una pregunta de sí o no, pero con el verbo to be. Una pregunta. ¿Eh? Sería el verb to be. En the verb to be. Ajá, thank you. Luego subject. Mm-hmm. Subject, ajá. Verb. The verb, ajá. En forma base. Ajá, thank you. Y luego el complemento y question mark. All right, thank you so much. Let's double check on this one. Thank you so much for your collaboration, Miss Hernandez. Thank you. As to create a yes, no question in the simple past using the verb to be, the first element is, as you mentioned, the verb to be, depending on the subject, right? Was or were. Remember, you say I was, he was, she was, but you were, they were, and we were. After that one, after the verb to be, you need a subject. And after the subject, you need a complement and finally a question mark. Remember that questions with the verb to be do not require other verb. Nada más haciendo la clarificación que cuando formulamos preguntas con el verbo to be en el pasado simple, el verbo to be no necesita un verbo en su forma base, ¿verdad? Generalmente el verbo to be lo utilizamos con adjetivos que serían descripciones, o en ciertos casos, ¿verdad? No tanto con acciones, ¿verdad? Acciones y el verbo to be en este caso no van en conjunto, ¿right? Solamente con el did. Con el did, exacto. Con el did, okay. Sí son los verbos de acción, exacto. In this case, I can ask, for example, a question with an adjective. Were you happy yesterday? Yes, I was. Were you hungry? Right? ¿Estabas hambriento? Yes, I was. And you mentioned information like this, right? Were you in class last week? No, I wasn't. In that case, we can use the verb to be. And what is checking on this one? For questions with the auxiliary did, we can use this this pattern, this format. The first element is going to be the auxiliary did, right? After that one, we need the subject. And after, you need the verb. And as it was mentioned, we need the verb in the base form. A complement, and finally a question mark. Just double checking on this info, right? Solo para chequear otra vez cuál es la estructura de las preguntas, okay? Recuérdese que acá utilizamos el primer elemento, sería el auxiliar did, el verbo, perdón, el sujeto. A continuación utilizamos el verbo en su forma base y un complemento. El complemento puede ser un lugar, tiempo o cualquier otro complemento que vaya de acuerdo al verbo que se ha utilizado. For example, if I ask, let's see, I will ask Saúl. Saúl, did you eat tamales on your weekend? Repítame, teacher, por favor. No problem. The question is, did you eat tamales on your weekend? Sería, I don't know. In this one should be a yes or no question. Recuérdese que ahí es una pregunta de sí o no, ¿verdad? Entonces podría ser, yes, I did, no, I didn't. Ajá, yes. No, I did. No, I didn't. No, I didn't. All right, thank you so much. I will ask more people. What about you, Santos? Did you eat pupusas on Friday night? Yes, I did. Yes, I did. You see, in that case, the person is reporting in an affirmative or in a negative way. Remember, these are yes or no questions, talking about the information we have here. Then we move to more information.
In this one, we can also create questions that are called information questions, right? In this one, the answers, no, yes or no. The answers are different. Tell me. Tengo una pregunta. En el anterior, para el yes, no question, había puesto abajo the verb to be was where. Ahí me perdí en qué momento. ¿Eso es para responder o para formular la pregunta? Para formular preguntas, en este caso. But, entonces, but, iría was antes del verb be, o ese sería for questions be. For questions, yes. En el primer, en la primera línea que tenemos, como son preguntas con el verbo to be, sí, ahí el verbo to be es el primero. Recuérdese que en las yes no questions con el verbo to be solo existe una inversión de posición, ¿verdad? Si fuera una, algo afirmativo, yo digo, I was happy yesterday. That is an affirmative sentence. But to change it to a question, the position is different. Were you happy yesterday? That is just an inversion. And you don't need any other verb. En este caso, la primera, el primer, la primera información que tenemos no requiere otro verbo, porque el verbo to be es el que utilizamos en, el, en ciertos casos con ciertos complementos como adjetivos, nombres, que sería este caso, porque no estamos expresando una acción. Y ya la segunda, si utilizamos el did, y para cada uno existe su respuesta, ¿verdad? Para el primer formato que tenemos, si yo le digo, were you in school last year? La respuesta sería, yes, I was, or no, I wasn't. Because the question was formulated with the verb to be. ¿Verdad? Como se utilizó el verbo to be, respondemos con el verbo to be. En el siguiente formato, ese ya para los verbos de acción. Y si se le hace una pregunta, por ejemplo, did you go to church yesterday, Miss Lily? Su respuesta sería, yes, I did, or no, I didn't, right? Y le pregunto ahora, did you go to church yesterday? No, I didn't. Oh, no, I didn't, okay? And that is the short form. Was it clear, or do you need more examples? Quisiera un ejemplo del primero. Del primero. Ok, igual, no hay problema, no hay problema. Ok, let me get here my tools, no problem. In this one, remember we can mention like where, because we're going to use the pronoun you, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar el pronombre you? Sabemos que el you es su complemento del verbo to be, es el where, ¿verdad? Were you, y acá, en este caso, si fuera pregunta, podríamos incluir un adjetivo, ¿verdad? Porque el verbo to be se presta para adjetivos. Were you happy? Y de ahí pudiéramos tener un complemento de un a time expression, to give you an example. Other, for example, were, la expresión que estábamos viendo en la clase anterior, where were you born, ¿verdad? ¿Dónde naciste? También ese verbo, esa expresión se utiliza con el verbo to be. Entonces yo pudiera preguntar como una yes, no question, were you born in, y acá yo incluyo a place, right? Were you born in San Salvador? No, I wasn't, or yes, I was. En ese caso, pudiéramos tener ese tipo de información. For example, other. Siempre voy a utilizar el where porque estoy utilizando el pronombre you, ¿verdad? Pero si estuviéramos preguntando was she, ahí pudiéramos cambiar el verbo to be de acuerdo al sujeto. In this one, it could be like, were you? And we can mention a place, ¿verdad? En este caso, pudiéramos incluir tal vez un lugar. Por ejemplo, were you in San Salvador last Sunday? ¿Estaba usted en San Salvador el domingo pasado? Ah, yes, I was. No, I wasn't, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el verbo to be se pudiera prestar para utilizarlo en combinación de lugares, ¿verdad? Como decimos, va a ser o estar, que si estaba yo en algún lado, o en el caso de were you born, que si nació en algún lugar, o el verbo to be también nos funciona para adjetivos, ¿verdad? Also, we can change this one, suponiendo cómo se utiliza el he. Was he, un ejemplo, plus, and we can say a person, por darle un ejemplo.
¿ok? Imagínense que vimos a una persona por ahí, ¿verdad? Y yo la vi hablando con alguien. Yesterday, Lily, I saw you talking with a lady, right? With a lady. Was she your sister? ¿Era ella tu hermana? Ah, yes, she was. Sí, ella era. Entonces, en ese caso, pudiéramos utilizar también el verbo to be con una persona tal cual acá, ¿verdad? Son de los ejemplos que pudiéramos mencionar para utilizar el verbo to be, ¿verdad? Que utilizamos diferentes complementos como un adjetivo, un lugar o una persona, y es posible ocuparlo en ese tipo de situaciones. Ok, thank you, teacher. You're welcome, you're welcome. All right. Checking on some information. Let me see. Oh, all right. Let me check on this one. Wait, let me. All right, let's continue with some information. In this one, as I told you, we have information questions. And in this one, it's almost similar with the difference that the WH word is the first one to start on the pattern. ¿No? La única diferencia acá es que utilizamos en este caso una WH word antes del verbo to be. El orden siguiente se mantiene. Nada más le agregamos una WH word at the beginning. For example, WH word, verb to be, was and were, subject, and then the complement. For example, where were you born? Si se recuerda, estábamos preguntando la vez anterior, ¿dónde naciste? Where were you born? And I will ask some of you, Mr. Norman Rivera, tell me, where were you born? I was born in San Martin. In San Martin, perfect. Thank you so much. As you can see on this one, it is not a yes no question, ¿verdad? Como ya tenemos una WH word, esas preguntas nos sirven a nosotros para averiguar más información. No es posible responderlo yes I was or no I wasn't. Oh, I will continue asking. Walter Moran, tell me, where were you born? I was in Santa Ana. I was born in Santa Ana. I was born in Santa Ana. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much, right? And in this one, we can ask information, right? And similar to questions from the last practice, what was your favorite subject at school? Si se recuerda en la práctica anterior, hacíamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue su materia favorita en escuela o la universidad, verdad? What was your favorite subject? Who was your best friend? ¿Quién fue su mejor amigo? And in that case, we can express information in the simple past, right? Asking information in the simple past. Also, on this one, we can have WH questions about the action verbs, ¿verdad? Tenemos también por acá preguntas de informativas, ¿verdad? Para averiguar información, y también los podemos utilizar con los verbos de acción. Si ven acá, el orden es casi el mismo, a diferencia que incluimos una WH word al inicio, ¿verdad? WH word, auxiliary did. Recuérdense que para el pasado siempre vamos a utilizar el did para cualquier sujeto, ahí no nos vamos a complicar. The next element is the subject, and the next element is the verb in the base form. También recordarles que cuando utilizamos auxiliares, en este caso el did, porque estamos hablando del pasado, el verbo sigue o regresa a su forma base, y pues ahí ya no nos complicamos tampoco con la conjugación de los verbos y un complemento, ¿verdad? De esa forma utilizamos la información. Before we continue with some exercises, I would like to know if there is any question. Quisiera saber si existe alguna pregunta de la información que estamos compartiendo. Yo, teacher. Tell me. Sí, podría volver a explicar el último. El último, ok, no problem. Quizás se lo voy a mostrar
El último patrón que tenemos acá, WH or auxiliary did, a ese se refiere. Yes. Okay, perfect. I will explain that with an example. Let's jump to the next information. For example, in this one, remember the first element is a WH word. Recordemos las WH word. We have what? ¿Qué otra WH word? What other WH word do you remember? What? Where? Who? How often? How often is possible? What time? How much? Thank you. Thank you, thank you, thank you. How long is other expression about WH words? Thank you. Where? Where? Talking about place, and when talking about time. Thank you so much. All right, Mr. Walter, in this one, as you see, the first element is a WH word, depending on the information you want to ask. For example, in this example, I have what? The next element is the auxiliary did. The next element is the subject. The subject in this case for my example is you. And the next verb, as you can see in this one, this is the principal verb, goes in the base form. And I have the action do. And the rest on the week, on your weekend, is a complement of time. ¿Verdad? Aquí ya lo vemos tal vez más explicado con un ejercicio. Si me regreso al anterior, vemos los elementos, WH word, auxiliary, subject, verb. Y aquí ya está representado tal cual ya con un ejemplo. What did you do on your weekend? ¿Verdad? Ya tengo una pregunta formulada. And in this one, the information that I want to discover is the action, ¿verdad? Recuérdese que ahí lo que yo preciso averiguar es las acciones que usted hizo en su fin de semana, ¿verdad? Esa es la pregunta que tenemos en pantalla. And I ask you, Mr. Walter Sanchez, tell me, what did you do on your weekend? Ahí contestaría en inglés, no, hombre, en pasado. Yes, please, in English. Yes, in the past, exactly. I did study. I studied. Oh, yo estudié. Mm-hmm. Bueno. I studied. That should be. Mm-hmm. I studied. Mm-hmm. Or I studied. All right. In your house. In my house, sería. Yes, ajá. In my house, perfect. Because not in my house. En mi casa no vino a estudiar, o sí. Ajá. Not right. In your house, perfect. Double checking on that. No, okay. Teacher, no. Okay, teacher. No. Okay. Sí, porque no me acuerdo de lo visto por acá. Son bromas. Son bromas. All right. Thank you so much. As you mentioned, that's correct. All right. In this one, just a comment. When we answer in the simple past action verbs, it is not necessary to include the auxiliary did, ¿verdad? Nada más recordarles como comentario general que cuando respondemos preguntas en el pasado, el auxiliar did que vemos presente en la pregunta ya no es necesario incorporarlo en nuestra respuesta, ¿verdad? Por acá les voy a escribir algunos ejemplos. Acá volvemos a la información de recordar los verbos en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, usted me decía, I studied in my house. Y ahí caemos a recordarnos cómo conjugar los verbos o cuáles verbos utilizar o cuál es su forma en pasado, ¿verdad? I studied in my house. I will ask more people. Dora Mary Beltran, I ask you the question. What did you do on your weekend? Tell me one action. I ran in the park. I ran in the park. Thank you so much. Right? I ran in the park. I ask other person. Let me check. Rebecca Rivas, tell me, what did you do on your weekend? I took my pet to the vet. I took. My pet. Mm-hmm.
to the bed. Okay, in this case, it's took, the pronunciation, right? I took my pet to the bed. Thank you. Was your pet sick? Was your pet sick? ¿Estaba enferma su mascota? Yes, I... Yes, it was. It was. Ajá. Yes, it was. Thank you much. Thank you so much. Y como vemos acá, yo hice otra pregunta utilizando el verbo to be porque estamos hablando de un adjetivo, ¿verdad? De enfermo. Was it sick, right? Y ahí ya mencioné, yes, it was. Thank you so much. Really good information. And I will ask the last person this question. Dinora Pineda, tell me one action. What did you do on your weekend? I played in soccer. I played soccer. Perfect. I played soccer. Right? Thank you so much. And you see, people are reporting information. Si vemos en las respuestas que sus compañeros han proporcionado, el auxiliar did ya no lo utilizamos, ¿verdad? Eso es como comentario general, porque a veces cuando nos enfocamos en la pregunta, a veces tratamos de utilizar los mismos elementos. Pero en este caso sería erróneo, por ejemplo, decir acá, I did study, ¿verdad? No sería posible expresar la idea en pasado de esta forma, ¿verdad? I did study, not possible. El did está de más, ¿verdad? El did no lo utilizamos en estas respuestas. ¿Okay? Thank you so much. As a follow-up, ¿verdad? Si yo quisiera todavía averiguar más información, basta con utilizar más WH questions. As you mentioned in this one, let me check on this one. Déjenme por acá ver la información. Wait. Give me a second. Déjenme por acá. All right. As in this one. As you mentioned, there are different WH words. For example, we have where, talking about place. When, talking about time. What time is more specific, right? A specific time. What to ask more information. And we have why, and we have who, to why to explain a reason, and who to ask for a person. And I will demonstrate how we can incorporate these WH questions to continue asking on some information. And for this one, I will ask Zulma Beatriz Perez. Zulma, tell me, what did you do on your weekend? I bought a new T-shirt. A T-shirt? T-shirt. Okay. Where did you buy it? Yeah. I bought it. Exacto. Where did you buy it? Uh-huh. I bought it. No se me ocurre el lugar. Invent it. Será no problem. Dollar City. In Dollar City. Okay, perfect. Who did you go with? Who did you go with? ¿Con quién fue a hacer la compra? Sería en pasado. I went with my husband. All right, perfect, perfect. Tell me, what time did you go to Dollar City? I went at sería 2 p.m. At 2 p.m. Oh, thank you. Thank you so much. And how much did you pay for the t-shirt? I paid $5. Okay, perfect. As you see on this one, after getting some information, we may continue asking. ¿Verdad? Si usted ve en el ejemplo que hicimos con mi Zulma, yo le comencé preguntando qué hizo, ¿verdad? Y me dijo que compró una camisa.
Ya después yo le pregunté dónde la compró, cuándo la compró, con quién fue, cuánto pagó, y toda la información lo utilizamos el formato de preguntas en el simple past. And she provided answers in the simple past, ¿verdad? Y las respuestas de ella fueron en el pasado simple igual. I will ask the last person to demonstrate on this example. And for this, I will choose, let me see, who else is here with us? I will ask Marcela. Hello, Marcela, tell me, what did you do on your weekend? Yes. I bought a pant. I bought pants, all right? And why did you buy pants? Why? What is the reason? Because I need it for a party. For a party? Oh, perfect. And what color of jeans did you buy? Or pants did you buy? I bought blue pants. Oh, perfect. Okay. And how much did you pay for the pants? I paid $25. All right. And did you go alone? No, I went with my mother. All right. Perfect. Thank you so much, Marcela. Thank you so much. All right. Si usted ve en la última pregunta, ya no fue una WH question, sino que yo le pregunté y fue sola. Y él me dijo, no, I went with my mother, ¿verdad? Y ahí podemos variar utilizando yes, no question and WH questions to get some information, ¿verdad? At this moment, we are going to do a similar practice with our classmates. Vamos a hacer algo similar con nuestros compañeros. Vamos a trabajar en parejas y la pregunta inicial va a ser, what did you do on your weekend? ¿Verdad? Esa es la pregunta inicial. Vamos a reportar una acción. A partir de esa acción, el compañero va a pensar y formularle preguntas. Ahí vamos a trabajar un tanto qué tan espontáneos somos para hacer preguntas de seguimiento, ¿verdad? Si me dice, hey, yo fui a la playa. Ah, usted imagínese, ¿qué comiste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste? Different information, what day, what time, ¿verdad? Y ahí podemos averiguar incluso más información siempre utilizando el pasado simple, right? That is the information. The question, what did you do on your last weekend? One action, and then you ask follow-up questions. At least we should answer 5 questions, ¿verdad? Por lo menos deberíamos hacer 5 preguntas al compañero después de la primera, que fue preguntarle en general qué hizo en su fin de semana, right? Is there any question about the practice? No questions? No. All right. Let me create the break. All right. Thank you so much. Let me create the breakup rooms. Déjeme por acá crear los breakup rooms. Thank you, Rebecca, for your confirmation. Let's see. Teacher. Yes, tell me. O sea que aparte de esta pregunta principal que nos ha detallado aquí, vamos a crear otras 4. Otras 4. Vamos a formular otras 4. Exacto. Vamos a darle seguimiento a la conversación. O sea, la primerita va a ser, ¿qué hiciste el fin de semana? Y usted usted le va a reportar una acción nada más. No vamos a hacer... De esa misma pregunta desglosaríamos otras 4. Exacto. Así. Exacto. Entonces ahí vamos a probar la habilidad de escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el compañero? Y formular preguntas acorde a la situación que la persona le reporta. Siempre usando el WH. Siempre WH question. Yes, tell me. Digan. No sé si alguien más tenía otra pregunta. Sí, yo le pregunté, me sentí algo perdida, pero donde dice what, sería ir cambiando where, when, siempre sigue el mismo formato, ¿verdad? Siempre el mismo formato. Las que yo puse abajo son WH words y ellos van a tomar la primera posición siempre, ¿verdad? En las preguntas siempre iría WH word, el did, el sujeto you, que va a ser fijo por la práctica que vamos a tener, y recuérdese que el verbo va a ir en forma base, así como yo le preguntaba, what time did you go? Who did you go with?
How much did you pay for the shirt, ¿verdad? Siempre seguimos ese mismo formato. WH word, el did, el you, eso sería casi que fijo, ¿verdad? El verbo va a variar y por eso les digo que ahí nos vamos a probar la habilidad de escuchar y utilizar un verbo adecuado dependiendo de la situación que la persona me dice. Imagínense si la persona le dice, I stayed in my house, me quedé en la casa. Híjole, ¿y qué le pregunto? Ajá, entonces ya el when queda, o el where queda bien, ya no nos sirve mucho, ¿verdad? Tal vez, where did you sleep? ¿A dónde te quedaste durmiendo? Ah, in the bathroom, in the living room, it could be, right? Pero basado en lo que la persona reporta inicialmente, a partir de eso vamos a crear las siguientes preguntas en el pasado siempre. Y la persona, escuchamos lo que se nos preguntó y tratamos de reportarlo siempre en el pasado. ¿Mm? Sí, thank you. All right, you're welcome. Let me check on this one. Let me create the rooms. All right, I will send you the information to the invitation and we start working on this practice and I will monitor on you. All right? Start. Where did you do math? When the last Saturday. Who did you do math? Wait. May I help you? ¿Puedo ayudarles? Yes. Okay. No problem. Para eso vine por acá. Dígame, ¿cuál fue la pregunta inicial? La pregunta es, what did you do, ¿verdad? Ajá, exacto. Ajá. And what was the answer? Ajá. Él me contestó que cocinó. No. I met new people. I met new people. Se reunió con personas. Ajá, conocí nuevas personas.
Mm-hmm. All right. Ajá. And what is the, what do you want to ask, Dora? ¿Qué le quisiera preguntar acerca de esta cuestión que él reporta? Ajá, ¿dónde las conoció? Ah, where did you meet them? Where did you meet them? ¿Dónde las conoció o dónde se reunió con estas personas? In the park. But I'll try to give the complete answer. I met them in the park. Yeah. Mm-hmm. I met them in the park. Okay, perfect. Félix is going to ask you other question. Félix va, nos va a ayudar con otra pregunta acerca de la situación de Santos. Thank you so much. Yes. Mm-hmm. Yo le pregunto a ella o ella a mí. No, siempre estamos con la situación de Santos. Él dice que se conoció personas o se reunió con personas. Miss Dora ya le preguntó que dónde. Ella dijo que en el parque. ¿Qué más le quisiera preguntar a Santos acerca siempre de su situación? Sería, where, uh-huh. where did you, no, es que no le entendí bien qué respondió él. Vale, él respondió, conoció, ¿verdad? Personas, nuevas personas, ¿verdad, Mr. Santos? Sí. Ajá. Él dice que conoció a nuevas personas, ¿verdad? Hizo nuevos amigos, por darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso Dora le preguntó, where did you meet them? ¿Dónde los conoció? Y él le respondió, I met them in the park, ¿verdad? Los conocí en el parque. Eso es lo que él está comentando. Sería, what time did you meet the people? Ajá, what time did you meet the people? Ajá, ¿qué horas conoció a estas personas? ¿Doy la hora exacta o...? Ah, puede decir in the morning, in the afternoon, por si no se recuerda. But la mañana, en la tarde. But try to get the complete answer. Ajá, I met them. Ajá. I met them in the afternoon. In the afternoon, all right. And I will ask you a question about your situation. Ajá, dígame, Mr. Félix. Who did in the people? Who... Quisiera preguntar quiénes fueron o quiénes eran las personas. Yes. Ok. Who were the people? ¿Quiénes eran? Uh-huh. Who were... The people. The people. Who were uh-huh. the people? It's in... ¿Y ahí cómo respondo yo? They were, y podemos decir los nombres, como por darle un ejemplo, they were Luis and Felipe. Okay. They were friends, they were all friends. Eran amigos de, ya de años. Amigos de viejos amigos. Oh, wow. That's nice. And I will ask you a final question. How many friends did you meet? ¿A cuántas personas conoció? ¿Con cuántas personas se reunió en el parque? I met in six persons. Okay, perfect. Mm-hmm. Thank you so much. You see, in this case, we're asking and reporting for some information. Thank you so much. Continue asking. Volvamos a hacerlo, ahora le preguntamos a alguien más, va a responder una acción, así como lo hizo Santos, y a partir de esa situación, nosotros preguntamos algo acorde, ¿verdad? Por lo menos aquí estuvieron muy buenas las preguntas, ¿va? ¿Dónde los conociste? ¿Quiénes eran? ¿O a qué horas te reuniste con ellos? ¿O cuántas personas fueron? Son preguntas que nos sirven para seguir una secuencia de una acción o de algún suceso que estamos reportando. ¿Okay? Thank you. Thank you so much. Dígame. Any question? ¿Alguna pregunta? No. Gracias. All right. Perfect. Continue working. Thank you so much. Okay. Oh, vamos con Adora. Preguntamos a ella. Okay. What did you do in your weekend, Dora? Quiero ver. Rest. Take a rest. Take a rest. Tomar un descanso, ajá. Take a rest.
when did sería tú, ¿cómo sería? ¿Es pregunta, o es respuesta la que quisieran formular? Pregunta. Ah, entonces sí sería take. Take. Pero ajá, sí sería que cuando descansó, porque estamos hablando de algo que ya ocurrió, ¿verdad? Ajá. When did you take a rest? Sí, yo. When did you take a rest? I took a rest on Friday. Creo que ya leíste las 5 preguntas, ¿verdad? Excelente. Creo. Sí, puede haber otra, no hay problema. No problem. All right. What about Mr. Walter Moran? Did you ask? ¿Le han preguntado a Walter? Allá íbamos porque cogimos una así y luego íbamos a ir con él. Ah, no problem. In this case, what I suggest you, estamos bien, pero le sugiero, como somos tres, alguien le pregunta, en este caso, digamos, yo que fuera parte del grupo, le pregunto a Lily, ¿verdad? Y ella reporta lo que hizo. Entonces, ya en este caso, María y Morán pueden ir alternando una pregunta cada uno para así no hacer esperar a alguien más, ¿verdad? Porque aquí vemos tres personas. En el otro caso que hay dos, sí no hay problema, ¿verdad? Pueden irse alternando, pero si no, el otro se nos queda ahí como que esperando. Entonces, yo sé que Walter tiene ganas de preguntarle también. I know. Right, Walter. ¿Verdad, Walter? No, la verdad, teacher, tengo ganas de ir a dormir. Les comentaba a ellas que pues, por si más me salgo, porque cargo un dolor de cabeza bien asentado por ahí. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Ok, pero muchas gracias por el esfuerzo, le agradezco. Mm-hmm. Yo sé que algunos laboran, algunos estudian. Cada quien tenemos nuestras responsabilidades, pues, y quiera si no, esto es un sacrificio incluso por la hora, y se les agradece, en serio, estar conectados por acá y con una actitud positiva participar, ¿verdad? Así que, si pueden, preguntemos y tratemos de responder, ¿verdad? Cuando les sea posible, ¿ok? Thank you so much. Gracias. Okay. Antes de retirar, bueno, ya revisé su mensaje de la información de los verbos, ¿verdad? Lo que me contagió. Voy a investigar más. Yo sé que los verbos irregulares se llaman irregulares porque no siguen el patrón de los otros de ED, pero si o no, algunos se pueden como que hacer mini grupos. No sé si existía una regla tal cual con escritura, pero sí hay ciertos grupos que se pueden hacer. Unos que no cambian escritura, unos que solo cambian una consonante, otros que solo cambian una vocal, otros que cambian su forma completa. Entonces, dentro de los irregulares existen ciertos grupitos. Voy a revisar, existiría una regla. Yo creería que probable sí o probablemente no, pero voy a buscar eso y mañana podemos tener práctica de eso. Sí, ok. Sí, porque fíjese que me llamaba la atención algo, que hay unos verbos que terminan en D, que es a las que se les anula una vocal, pero hay otros que terminan en otras vocales, en unas ciertas vocales, se les anula una E y se les agrega una T. Exacto. Al final. Entonces, me llamaba la atención por eso. Dije yo, pues no sé si yo estoy imaginando mal. Dije yo, pero mejor pregunto. Sí, y es muy, muy buena su pregunta. Como le digo, voy a revisar más a fondo si es que existiría. Yo lo que recuerdo es que son irregulares y algunos tienen ciertos grupitos, pero no es que exista otra regla. Pero voy a ver si existirá algo que nos ayude a identificarlo, de decir, este tiene esta terminación y así, ¿verdad? O será que solo sea un grupo de unos poquitos también, ¿verdad? Entonces, pero voy a averiguar y mañana les traigo información de todo eso y practicamos. Eso nos sirve a todos. Thank you so much. Continue practicing. Thank you so much for the effort. Thank you. Ok. A ver. I went around my friend. Oh, your friend. Okay. What time you run in the park? What time did you run? Remember the auxiliary. Ahí nos hizo falta el auxiliar, Mr. Norman. What time did you run in the park? What time did you run in the park? I ran at 9 a.m. 9 a.m. Yes. Okay.
¿Cuántas preguntas llevo? Cuatro creo que llevo. Tres. Tres llevo. Bien, sí. Bien, bien chiqueado lo tienen acá, no se salva. Perfect. Quiero ver. Puede decir. What do you time to go to run in the week? What time did you go to run? But that is similar to the previous. No sé si esa es similar a la que ya le preguntó, okay. Porque ella dijo a correr, ¿verdad? Intento preguntar cuántas veces va a correr a la semana. Ah, pero estamos bien con la idea, pero si lo analizamos a fondo, si le pregunta cuántas veces vas a correr, ya no hace referencia a algo que ocurrió en el pasado una vez, sino que es más rutinario. Entonces ahí para eso, si le pregunta, hey, ¿cuántas veces vas a correr a la semana? Si fuera así, es como rutina, pero lo podemos hacer en pasado, ¿verdad? How many times did you run the past week? Entonces, si en la expresión de tiempo hacemos referencia también a algo en el pasado, ya fuera bien específico, ¿verdad? How many times did you run the past week? Ajá. Ok. Entonces, no sé, Yo creo que te salió la compañía. Yo creo que te dio problemas de conexión porque hasta se nos fue. Ay, sí. No. Pero formule la pregunta y suponiendo yo le voy a responder, no se preocupe. Vaya, what do you drink before run? Okay, that is a good question. Suponiendo que yo fui a correr, ¿vale? I drank water. Bebí agua. Water, okay. Water, man, no escucho mal, ¿vale? Water. No, fue chica. Corrí unos 10 kilómetros después de en el. Water. All right, thank you. And did you have the chance to ask, Miss Susana? ¿Tuvo la oportunidad de preguntar? Sí, sí. Okay. Creo que sí. Sí, ¿verdad, Norman? Creo sí. Que sí. All right. Perfect. Thank you so much. We are going to return to the main room. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias. All right. Thank you. Okay. Thank you. Teacher, your microphone, teacher. Thank you so much. I forget that when I return, I am mute and I was inspirado estaba yo de darles ahí mensajes. Gracias. All right. Thank you so much for your time in the practice. I appreciate your effort. I was checking on some of the rooms and you are doing fine, but I want to encourage you to continue practicing question formation, please. Right? Because sometimes we skip some elements in the format, and also we need some information to express it in a more spontaneous way. ¿Verdad? Tuve la oportunidad de chequear a algunos grupos, no todas las salas en esta oportunidad,
pero lo estamos haciendo bien, pero igual quisiera motivarles a practicar los elementos de las preguntas, porque en algunos casos nos hacía falta tal vez el auxiliar did, ¿verdad? Que a veces no lo incluimos en preguntas, o a veces cuando ya respondemos afirmativamente, el verbo en pasado, a veces no lo utilizamos el verbo que debería ser. Así que les quisiera animar y recomendarles que practiquemos en eso. Lo estamos haciendo bien, pero yo considero que todavía lo podemos hacer mejor. Y yo sé que todos tenemos la capacidad. Okay, so for tomorrow, we're going to have more practice. Mañana vamos a tener una práctica bastante similar acá. Así que les animo a que ustedes vean el formato de cómo formular preguntas y lo tratemos de internalizar, ¿verdad? Cómo preguntar así cuando ya nos toque la práctica y aparte no solo en la práctica, cuando ya nos toque hablar inglés con alguien, ¿verdad? Utilizamos las estructuras adecuadas. Okay, I will check on attendance. Déjeme chequear acá con la asistencia. Y let me see. Check on this one. When you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are present in the video conference. Dinora Lizeth Pineda. Present. Thank you. Dora Mary Beltrán. Present. Thank you. Felix Edgardo Escobar. I hear it. Thank you. Israel Antonio Torres. Israel Antonio Torres. Not at this time. Lilian Sarai Montes. I'm here, teacher. Thank you so much. Lizeth Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you. Marcela Yvonne Nerio. Present. Thank you so much. María de los Ángeles Hernández. I'm here, teacher. Thank you. Norman Rivera. I'm here, teacher. Thank you. Osvaldo Aristides Méndez. Present. Thank you. Rebeca Ivonne Rivas. Present, teacher. Thank you. Santos Bolaños. Present. Thank you. Saúl Alfredo Barahona. I'm here, teacher. Thank you. Susana Betsabe Flamenco. I'm here, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno. Present. Thank you. Tatiana Yamilet Escobar. Present. Thank you. Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you so much. Walter Alberto Tánchez. Present, teacher. Thank you so much. Walter Eleazar Morán. I'm here, teacher. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. Creo que dijo que tenía problemas de conexión y no pudo asistir este día. Yesenia Carolina Lemus. And finally, Zulma Beatriz Pérez Galdames. Thank you so much. All right, before we leave, antes de retirarnos, recordarles a las personas que están pendientes de finalizar la plataforma que por favor lo hagamos. Si puede esta noche, perfecto. Y si no, mañana, antes de la clase, sería muy bueno que lo podamos completar. La mayoría lo hizo y así que les agradezco y les felicito. Y nada más animarles por ahora que ya vimos el formato, bueno, que lo hemos estado estudiando, el formato de cómo formular las preguntas en pasado, necesitamos ahora internalizarlo y los verbos, ¿verdad? Porque al conocer el formato y conocer los verbos, ahora ya depende de cada uno de nosotros saber expresar las ideas, ¿verdad? Porque lo principal es saber el formato y de ahí conocer los verbos ya es responsabilidad de cada uno. Así que les animo a que le echemos ganas porque es posible, requiere esfuerzo. Así que yo sé que si le metemos más con ganas podemos alcanzar el objetivo y hacerlo de una forma más fluida. ¿Okay? Thank you so much. I appreciate your presence and have a good night. Pasen una feliz noche and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Take care. See you. See you. Take care.